Tenemos un saca Y es que Raquel Bollo se ha pronunciado. Me el comentario, porque además ella no trabaja en la producción no donde trabaja María Patiño le tienes que vender tu opinión. A mí me gusta que se digan las cosas de frente. Quiero salseo. Yo quiero movida. ¿Habéis visto? Os iba a comentar el tema. Os iba a comentar el tema de María Patiño. No sé si habéis visto su cuenta de Twitter últimamente. ¿Vale? Un espectáculo. Una joyita, ¿vale? Vivir sin censura, sin censoras. ¿Vale? No sé si estáis viendo el tweet se, se ve a lo mejor muy pequeño, ¿no? Bueno, yo es que ahora me he venido con las gafas y cuando, veo, cuando vengo con las gafas necesito una lupa para la, para la pantalla, ¿no? Pero bueno, esto era haciendo referencia al otro día, ¿no? Que estaba Jorge Javier pegándole una pullita a Toñi Moreno porque al parecer pues Olga habría puesto algunas cláusulas a la entrevista que hizo. Que no es una entrevista como tal, no es una entrevista del corazón, es una entrevista pero no una entrevista de los que ellos quieren, ¿vale? No te vas a poner a preguntarle por Rocio Carrasco, ni le vas a sacar ahí una entrevista sobre Antonio David. Era una entrevista light, blanca. Eh, y sobre todo era un momento emotivo, un momento bonito, ¿sabes? Pero fíjate tú la pava. La, la, la poca vergüenza que tiene y la cara tan dura que tienen. Dice, vivir sin censura y censoras, ¿no? Y es lo que he dicho yo hoy, ¿vale? O ¿Sabes lo que yo he dicho hoy en el. en el, el vídeo cuando he subido esta noticia, ¿no? Punto número uno. Me parece perfectamente lógico que Olga Moreno ponga unas limitaciones a la hora de lo que se le puede preguntar y lo que no. Ella va para algo, no para todo lo que ustedes quieran. Hombre, es que si a, a mí ahora mismo me llama Olga Moreno. Imagínate, hombre, es un bisum. Tía, un bisum de María Ángeles. Un besote, María Ángeles. Un besote, María Ángeles. Muchísimas gracias, Reina. Aquí tenéis el visum por acá. Aquí tenéis el visum por acá por si alguien quiere colaborar con el canal, ¿vale? Eh, tío, o sea, en plan. Es normal y lógico. Pero es que a mí me hace mucha gracia porque es que Rocío Carrasco, cuando va a Sálvame, tiene unas preguntas pastadas y unos temas censurados. No hay quien le pueda preguntar por el hijo. No hay quien le pueda preguntar por esa petición que decían en los medios en el periódico que estaba haciéndole una petición de un año de cárcel por no pagar la manutención del hijo o algo así. esos, esos temas no se lo preguntan nadie a Carrasco cuando si no, va, ¿no? A ir a Pero no a, mí. a donde tienen que la... de Walt Disney a la bruja malvada que beso, la Emilio, cara revolviéndose Beso Emilio, un beso muy grande, ¿qué tal estás, amigo? Emilio, pues gracias por el super chat, tío. Gracias a tu super chat. Este año, si puedo, voy a fin de año también a Disney. Poquito a poco. <laughs> Un abrazo, amigo. ¿Me entendéis o no? ¿Familia? O sea, ¿de cuándo Rocio Carrasco se le puede preguntar lo que quiera? Es que son unos cara duras y unos Jetas, tío. Son unos cara duras y unos jetas. O sea, pero no Rocio Carrasco. Todo el mundo. Pero todo el mundo. Pero si le preguntaron la. Pero acordaros de la que le lió Paloma García Pelayo, que por cierto Pepe Navarro ha ganado el juicio. No sé si habéis visto el vídeo que subí a su rato. Tique, tique, miau, miau. Ah, Iván, gracias por hacerte miembro. Faltaría más, ¿no? Ah, bueno, ocho meses, vale, perdón. En mi boquita, en mi boquita. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, ¿no? O sea, la que liaron con Pepe Navarro porque la paloma García para le sacó un tema tabú. Son, son. Es que no tienen vergüenza, pero como tienen a gente que le siguen, que son tontos, ¿por qué es que tiene gente que le aplauden eso? O sea, porque yo, por ejemplo, yo soy seguidor de un famoso, ¿vale? O de un youtuber, y veo este tweet criticando la censura. Y es como criticando la censura, refiriéndose a censura con que Olga nos quiere responder en cierto sitio, en, de, en determinado momento, una serie de preguntas, ¿no? Eso no es censura. Eso es que no le sale del coño dar explicaciones de cosas que son privadas y que las contestará que, si quiere que, y si que, no, que... no. Miau, miau. Carmen Llorente, muchas gracias. O sea, Rocío Carrasco le ha puesto precio a toda la intimidad que ha contado el año pasado en un documental, ¿no? La ha puesto precio, ¿no? Que dice que son dos o tres millones de euros, ¿no? Pues Olga le pondrá... Cuando, el día que quiera hablar más de lo que ha hablado, que no creo, porque yo creo que ya con lo que ha hablado va que chuta, pero el día que Olga quiera hablar, le pondrá el precio que ella vea conveniente que le salga del pomelo. Igual que cuando se arrastren por Antonio David para que Antonio David vaya y cuente su versión y conteste a Rosito y las demandas que gane y toda esa mierda. Le pondrán el precio que le salgan del pomelo. Pero es que de verdad... Son cosas en las que yo sabiendo que tengo por dónde callar, pues no me metería y no me las daría de chula. Patiño, que sí, que ya te has ganado la sillita, hija. Que no te preocupes que te vas a la fábrica de la tele. Ea, ea, ea. Ya no te pegan más chicos de oreja. Monse un beso, corazón. De verdad es que esto me parece patético. Ella, donde no se tiene que censurar, es en el juzgado. Que tiene derecho a hacerlo, a no responder a las preguntas que le interrogue el abogado Antonio Aví. Sí, por lo visto tiene derecho a hacerlo. Pero una persona que no teme a nada y una persona que no ha hecho nada ilícito y que no tiene nada que esconder, no tendría problema. Digo yo, eh, Que lo mismo me equivoco, ¿eh? Que lo mismo allá con las gafas no lo veo yo todo bien. No lo veo todo muy claro. ¿Vale? Pero que digo yo una cosa, familia. Si ustedes habéis acusado a alguien de simular un delito, si ustedes habéis acusado a alguien de simular un delito y habéis asegurado que hay unos testigos y unas cámaras que han visto a Antonio David pegando los carteles y que por lo tanto han puesto una denuncia falsa, ustedes testificáis, ¿no? Yo no tendría ningún problema. Es como lo de Luis Lorenzo, que hoy he grabado un vídeo buenísimo, hoy no, ayer lo grabé, pero no lo he podido publicar hoy porque YouTube no me lo quiere monetizar y no lo voy a subir sin monetizar porque soy una rata que quiere dinero. Está en amarillo. Hasta que no esté en verde no lo voy a publicar, ¿vale? Para eso trabajo, coño. Eh, el Luis Lorenzo cuando va a la polis, la Guardia Civil a su casa, a preguntarle por la señora. Sí, sí, está muy bien. A ver, nos deja pasar para ver a la señora que se encuentra en buen estado. Que los hermanos están preguntando por ella. No, no, aquí sin orden de. Sin orden de. ¿Cómo se llama, coño? Que se me ha olvidado. ¿Cómo se llama? Una orden judicial, ¿no? Pero cómo se llama eso. Ah, tía, se me ha olvidado el nombre, me he quedado en blanco. Qué coraje me da. Pero, coño, o sea, yo, aunque no tenga una orden, el guardia civil y me dice: A ver, déjame entrar, que vea si, si tu abuela está bien, Javi. Que los hermanos están denunciando la desaparición. Pues yo le digo: A gente, por favor, pase usted. Quiero usted un cafelillo. Una cervecita, ¿no? Que está de servicio, pero pase usted. Mira, aquí está la señora. Mira, viendo sus cotilleitos, sus cosas. Y la deja pasar, ¿sabes? Orden de registro. Pues María Patiño, es que yo no. A ver, la comparación es un poco, ha sido un poco loca la comparación. No, no es que esté comparando, pero me refiero. O sea, María Patiño, cada uno tiene sus estrategias, sus formas de actuar y de. Aunque no tenga nada que ver la comparación, por supuesto, porque estamos hablando de un caso de calumnias y lo otro es un caso muy fuerte, ¿no? Pero a lo que me refiero, María Patiño, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no, por qué no declaras en el interrogatorio de, del abogado Antonio Abí? ¿Que vas ahí toda la vida todos los juicios con, la misma, con el mismo cuento? ¿Que eres periodista y como periodista no revelas tus fuentes? <laughs> Qué cara más dura. Escúchame. Eh... Ahora me entero yo. Dice. Tiki, tiki. Además que miau esto es para flipar, miau. ¿no? Pues, cito, muchas gracias. Esto es para flipar, ¿no? Dice. Vivir sin censura, sin censora. Lo primero que eres periodista... Se supone lo que tienes que hacer es ya escribir bien María Patiño que ya te lo he dicho muchas veces que me entra todo viendo cómo escribes tu nombre en Twitter y viendo la faltas vivir sin censura sin censoras esto qué coño es dónde están las comas y los puntos eso para empezar no porque este este tweet lo puedo leer yo de muchas maneras pero vivir sin censura y sin censora sálvame de Lux ahora me entero yo que en Telecinco no hay censura no ahora me entero yo que podéis hablar libremente en vuestro programa de la operación de Lux Ahora me entero yo que podéis hablar De las demandas que os está ganando Antonio David Ahora me entero yo Mari Carmen, muchas gracias, cielo Muchísimas gracias Ahora me entero yo que podéis hablar De que los dueños de la fábrica de la tele Están imputados Pero que están imputados Están en lo de la Mañana tenemos un directo con Francisco En el canal principal, ¿vale? Lo haré sobre las nueve y media diez, ¿vale? Porque vamos a analizar bien todo en profundidad todo, 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 todo el tejemaneje que tienen esta gente. O sea, los de la fábrica de la tele, pues ya te digo. O sea, tienen eh, lo de Rocío Flores, que al final han admitido a trámite. Tienen la operación de luz. Tienen el de Chayo. ¡Ah! Tienen el de Mar Flores, aunque esa sí que, en esa sí que no le. En esa yo le doy la... No, creo, que... creo que el Malfrones no tiene la razón. ¿vale? Tiki, tiki, miau, Carmen Campos, muchas gracias. Aunque me parece guarro sacar conversaciones privadas y audios privados. Ah, pero para un caso penal, la verdad, no sé qué deciros. Es si eso tendrá mucho recorrido. Tiqui, tiqui. Pero cuando... Miau, miau. Lucía Pons, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estáis renovando la membresía. Ahora me entero yo que allí no tenéis censura y que podéis hablar libremente de lo que queráis. Porque ni de coña. Ni de coña, Patiño, ni de coña. Déjate de chulería, que tú no tienes... No estás en posición de chulea, ¿vale, Patiño? Y ahora me pone... Mira, mira. Se pega todo el día poniendo gilipolleces. Orgullosa de mis compis. Periodismo en vena. Laura Fá y Lorena. Sí, sobre todo con falta de ortografía, periodismo en vena. Pues a ver si aprendes un poquito de lenguaje, ¿vale? Una vez más, socialites se adelantó. ¿A qué? Una vez más, ¿cuál es la vez más? ¿Cuál es la vez más? ¿La vez que dijiste lo de los carteles? Lamentable. Pero espera, que ese no ha sido el peor tuit. El peor tú lo ha puesto ahora, mira. El fracaso lo atrae la gente reventada. He dicho. El fracaso lo atrae la gente reventada. ¿Por te quién que creéis que va que... esto? Miau, miau. Muchas gracias, <laughs> Noelia Reina. Un beso enorme. El fracaso lo atrae la gente reventada. ¿Le está echando la culpa a Rocío Carrasco de las bajas audiencias de Sálvame? ¿Le está echando la culpa a Rocío Carrasco? De que tenían un 9% de share en el programa especial de Monte Alto? ¿Está llamando reventados a sus jefes que han perdido por segunda vez el caso contra Antonio David Flores? El fracaso lo atrae a la gente reventada. ¿Se está metiendo con Rocío Carrasco? ¿Que le han archivado 300 veces eh? todos los juicios? Joder, es que no caigo ahora mismo a quién se puede referir. Eh? ¿A quién creéis ustedes que se puede estar refiriendo? Esta chiquilla. Javi, Amelia Pascual está aquí sufriendo. ¿Qué le pasa a Amelia Pascual, por Dios? ¿Quién es Amelia? ¿Quién es Amelia? Amelia Pascual. ¡Amelia! ¡Amelia, qué te pasa, hija! ¿Pero qué le pasa a Amelia? ¿Pero qué le pasa a Amelia? A ver, ¿dónde puedo ver los mensajes de Amelia? A ver, espérate, Amelia. Espérate. Ahora me los manda Alarne. Alarne manda un audio, ¿no? O ¿Qué? ¿No nos mandan nada hoy? ¿eh? ¿No, ¿No nos mandan nada desde hace una semana, Andre? Pero ¿quién es Amelia? A ver, voy a Amelia, espera. Anda, cuéntanos esa historia tan interesante cuando ese ser andaba con el Rodríguez Menéndez. Cuéntale a tus seguidores esa historia. A ver si de una vez se da cuenta la gente de quién es ese ser. Ánimo. Pues pues la verdad que sí. Pues la verdad que eligió. No, no, no fue la mejor elección elegir el abogado. Pero es que si nos ponemos a juzgar por abogados, el abogado que tenía anteriormente Rocío Carrasco, si no me equivoco, hablándote de memoria, lo voy a comprobar porque no me gusta decir las cosas que no son. Pero fíjate tú que no hay que mezclar no hay que echarle la culpa a un cliente de lo que haya donde han metido su abogado o sea, fíjate tú que el abogado anterior de Rocío Carrasco que si no me... espérate ay, cómo era, cómo era el abogado El abogado de Rocío Carrasco que estuvo condenado por estafa. Tengo el nombre ahora mismo. Tengo el nombre ahora mismo en la punta de la lengua. Tengo ahora mismo el nombre en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Salía en uno de los primeros vídeos. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Savedra? Javier Saavedra. El abogado de los famosos. El Supremo inhabilita al abogado de los famosos. Javier Saavedra por estafa. ¿Vale? Pues este abogado. fue abogado de Rocío Carrasco, claro. Javier Saavedra, abogado de Rocío Carrasco, muy optimista tras la salida de los juzgados. Esto estamos hablando en qué año, Javier? ¿Este qué caso estamos hablando? No sé en qué caso estamos hablando, ni veo la fecha por ninguna parte, pero vamos que sí, que es el abogado de, de Rocío Carrasco. Entonces, mira, incluso dicen que Rocío y Fidel fueron engañados también. O sea, es lo que os digo, eh, ¿qué me vienes a contarme de, de, que, de que Antonio David estuvo con Rodríguez Menéndez? Pues Rocío Carrasco estuvo con este tal Javier Saavedra. ¿Vamos a echarle la culpa a Rocío Carrasco de lo que haya hecho su abogado? No. Pues entonces, Amelia, que te llamas igual que el mono de Marco, pues tampoco vengas a contarme lo que hacía Antonio David con el abogado que tiene. Ahora tiene un abogado, Antonio David, que yo, los, yo lo considero de lo mejor que he conocido en España. Junto al mío, por supuesto, y junto a, junto a varios más que conozco. Por ejemplo, Giovanna Carril, también así que se me venga la memoria. Eh, ¿Te pasa algo más, Amelia? ¿Te ha, quedado, ¿Te ha quedado bien respondida con esto? ¿Os quiere otra? Amelia. 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 Amelia ya. Amelia. ¿Quiere que te conteste algo más, Amelia? ¿O te ha quedado tranquilita ya? Se ha quedado tranquilita, ¿no? Se ha quedado tranquilita, ¿no? Se ha quedado tranquilita. ¿no? me voy a Si quieres otra pregunta, te la respondo, ¿eh, Amelia? Yo me lo sé todo, la, es lo que tiene trabajar de verdad. Si te hubieras ido a otro canal, a lo mejor ni tiene ni puta idea de responderte, porque ni tiene ni puta idea de, ni que Antonaví fue cliente de Rodríguez Menéndez. <laughs> porque hay alguno que va sobre la marcha, ¿no? A que le hagan los directos, los invitados y demás. Que por cierto, hoy me va a ser un ratito de directo la, la Sidney, ¿eh? Ahora viene la Sydney. Pero bueno, Amelia, espero que, te, que tengas una buena noche. Corazón. Se me acaba de dormir las piernas respondiendo a la Amelia, tío. A veces eres muy borde, ¿no crees? Susana, ya lo he dicho muchas veces, cariño. Demasiado poco para lo que se merecen gente como, como Amelia, esta. Demasiado poco borde soy. Vete para la chavalería, que ahí te va entera. Aquí me corto con las abuelas. Aquí me corto, eh. Aquí vengo de bueno, aquí vengo de bueno. Escúchame, Amelia, yo no la veo ya, Amelia. Dice, sigue por ahí, yo no la veo. A mí no me sale. A ver. Dice, patético me parece a mí lo que haces tú criticando a Rocío Carrasco por hablar después de aguantar durante años las injurias y calumnias del ser. Un poco de memoria nos hace falta. Recuerda a Rodríguez Menéndez. Ah, otra vez a sacar a Rodríguez Menéndez, pero es que no entiendo la no te vayas por los cerros de Úbeda. No me refiero a lo corrupto que fuera el abogado. Me refiero a lo que hacía con él cuando crearon aquella revista. Ah, cuando crearon aquella revista. Ah, ¿qué es lo que hacían, Amelia? ¿Amelia quiere subir en llamada? ¿Amelia quiere subir en llamada? Sería muy interesante y divertido. Amelia, si quieres subir en llamada, yo te invito. Porque te veo agobiada. Te veo agobiada, Amelia. Javi, que no somos mayores. Abuela, sí. Pues yo no he dicho que seáis mayores, he dicho que sois abuela. Amelia, ¿subes? Alan, no nos han mandado un audio, ¿en serio? Flipante, ¿eh? Flipante. Bueno, si Amelia quiere subir, que suba. Me interesará mucho tener una carrasquista aquí. Me gustaría saber sus puntos de vista e intercambiarlo, la verdad, sería muy interesante. Ya que ningún youtuber carrasquista quiere subir a debatir, por lo menos una carrasquista así como Amelia, en plan que se ve que lo tiene claro y que se conoce bien toda la historia. Bueno, Amelia, si quieres entrar, pues tú nos avisa, ¿vale? Reina. El barrio entero para ti, hija. El barrio entero para ti. Bueno, a ver. <laughs> Javier, eres aburrido, pues Begoña.